Aquí estamos para nuestro bloque de yoga y por eso saludamos a Norita Vargas que está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Norita? Bienvenida. Muy bien, acá estamos. Hoy traemos una actividad que la puede hacer desde los 3 hasta no importa qué edad, porque todos tenemos un niño en el corazón. Ah, bien. Así es que es cuestión de activar nuestro pequeño y dejarlo salir. Muy bien, bueno, dale, empezamos. Vamos a hacer un cuento, sí. Un cuento que tiene posturas de cara, tiene posturas de cuerpo y trabaja valores. Ah, genial. Trabaja el valor de aceptar la diferencia. Sí, muy importante. Trabaja el valor del tiempo compartido y trabaja el valor de la verdad. Muy bien, excelente, Narita. Primero nos vamos a saludar, como todas las clases. Vamos a poner las plantas de los pies en el piso, las rodillas hacia el techo. Despego una planta del pie y con mi pie digo hola, hola, hola. Apoyo esa y levanto la otra. Hola, hola, hola. Levanto las dos y para eso tengo que hacer mucha, mucha, mucha fuerza con mi panza. Arriba. Hola, 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 hola. Y ya que estoy ahí, sigo con ese equilibrio y digo solo con un brazo. Hola, hola, hola. Y con el otro. Hola, hola, hola. Y con los dos. Hola, hola, hola. Y con todo ahora. Pies y manos. Hola, 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 hola. ¡Wow! ¿Se cansaron nuestras piernas? ¡Ay! Me dejo ir para adelante y me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Meto mucho aire por la nariz. Vuelvo a subir. Me acomodo para estar atento cuando aparecen las posturas en este cuento. Esta es la historia de un nene que se llamaba Juan. Juan era un niño alto. Era un niño sonriente, feliz y tenía un perro que se llamaba Tito. Juan, el niño alto, y Tito, el perro, paseaban y jugaban por todas partes. Un día decidieron ir de paseo a las montañas. Y recorrieron una, y recorrieron otra, y encontraron una cueva. En esa cueva entraron con mucho, mucho cuidado en puntitas de pies. ¿Y qué encontraron? Se encontraron con un señor dragón durmiendo. Muy, muy relajado. El dragón dormía, inflaba la panza metiendo aire. Sacaba el aire hundiendo el ombligo en la panza y le salía humito por la nariz. Inflaba la panza. Sacaba el aire y le salía humito por la nariz. Yo no puedo contarles la cara de susto y de terror que tenían Juan, el niño alto, y Tito, su perro. Salieron corriendo y en el camino se encontraron con un jinete. El jinete les dijo: yo soy un guerrero y los voy a defender. Y se transformó en un guerrero valiente, con su lanza extendida hacia adelante y hacia atrás. Juntos fueron a la cueva. Entraron con
mucho, mucho, mucho cuidado. Juan, el niño alto y sonriente. Tito, el perro. Nuestro guerrero valiente. Y se encontraron con el señor dragón que dormía y seguía durmiendo. Inflaba la panza. Le salió un mito por la nariz. Con el ruidito se despertó. Y cuando se despertó, estiró una alita larga, larga hacia arriba. Y una patita bien lejos. Apoyó nuevamente esa patita y se dio vuelta y se estiró para el otro lado. Uy, estiró la alita y extendió la patita bien, bien, bien lejos. Los chicos se asustaron. El dragón los vio, los miró con los ojos bien, bien grandes y les dijo: ¡Hola! Yo no puedo explicar el susto, cómo temblaban. Pero les dijo: ¿Qué hacen por acá? Es que estábamos explorando y entramos, señor dragón. Usted disculpe. No, 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 les dijo. Pasen, pasen. Entraron y les dijo: ¿Quieren tomar un tecito conmigo? ¡Uy! Juan, el niño alto, dijo que sí. No sabía si tenía muchas ganas o no, pero dijo que sí, porque le pareció que no podía decir que no. Entonces dijo que sí. Y don dragón les dijo: Yo tomo té verde, porque hace muy bien para la salud. Y galletitas de avena. ¿Quieren? Y se sentaron todos alrededor de una hermosa mesa. A tomar el té. Empezaron a reírse, jugaron al juego de la oca. Y cuando se hizo la tarde, decidieron volver. El señor guerrero, bien importante, se fue. Cabalgando su caballo, siendo muy buen jinete. Juan volvió a su casa. Y cuando llegó, le contó a toda la familia la aventura que había vivido. Pasó que en la casa lo miraron con un poco de desconfianza. No le creyeron. Y Juan se acordó de lo que le había enseñado el señor dragón: a respirar. Infló la panza, metiendo aire por la nariz. Sacó el aire hundiendo el ombligo y dijo: No importa si no me creen, yo sé que dije la verdad. Así es que se comió otras galletitas en casa y salió a jugar con su amigo inseparable, don perro Tito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si esperamos un momentín, descubrimos qué posturas habían. Estaba el niño alto, que tiene la espalda redondita, que tenía cara de feliz, que se asustaba y que tenía terror. Y estaba también don perro Tito. Estaba también el señor dragón. Estaba el jinete ahí. Y estaba también el guerrero con su lanza. Estas son las posturas que teníamos en este cuento. Las podemos repetir, las podemos practicar todas las veces que queramos.
Si estamos cansados, nos podemos acostar boca arriba, boca abajo y nos vamos a relajar un momentito. Nada más que metiendo y sacando aire por la nariz. Me acuesto. Yo no sé si me puedo acostar, que tengo el aparato, si no lo pierdo. Ahí me acuesto. Dejo que mis piernas se extiendan, que las puntas de los pies caigan hacia afuera, que mis brazos queden separados del cuerpo, las palmas hacia arriba, el mentón un chiquitín hacia el pecho, y ahí lo único que voy a pensar es en el aire que entra, infla la panza y sale y saca la panza. Mi ombligo se hunde. El aire entra, infla la panza. El aire sale, mi ombligo se hunde. Si quiero, para sentirlo, apoyo la mano a la altura del ombligo. Empujo la panza hacia arriba, que llegue al techo. Dejo que la panza baje y se quiera esconder el ombligo. Una vez más. Despacito, flexiono las piernas, apoyo los pies. Me dejo caer todo para un lado. Yo no lo voy a hacer porque voy a apretar el aparatito. Me pongo todo así para un lado. Empujo con las manos para volver y me siento. ¿Cómo estamos? Sonreímos y felices. Muy bien. ¿Qué tal? Lindo cuento. Trabajamos esto de encontrarnos con algo que por lo desconocido nos da miedo. Sí. Pero ver que si no es agresivo, existe la posibilidad del contacto. Trabajamos también con qué pasa si no me creen. Uh-huh. Y yo dije la verdad. No hace falta que yo me justifique, yo sé que la dije. Claro. Y trabajamos con la posibilidad de trabajar en equipo, ¿no? Entre el guerrero, el niño y el perro. Muy para bien. Que puedan aprender que no importa qué pueda, todos tenemos algo para aportar. Sí. Entonces por ahí es diferente lo que tenemos para aportar, pero es siempre valioso. Exacto, y todo suma. Todo el suma en equipo para generar bueno. El trabajo final. Siempre es bueno, ¿no? Trabajar bueno, en equipo. Esa es la idea. Muy bien. Espero ahorita. Que hayan podido seguir el cuento. Bueno, y si no, como queda en internet, se puede volver a hacer. Exacto. Las veces que tengan ganas. Así es. Bueno, Norita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Lindo fin de semana para vos. Igualmente, que descanse. Bien, descansamos y nos encontramos la semana que viene o la otra. Yo creería bien. Que conmigo la otra. Muy bien. Ya vamos a ver si logramos, porque es que las alumnas, no son alumnas, ya son profes, pero no se animan a estar frente a la cámara. Ah, claro, sí. Convengamos que nuestro métier es otro, entonces estar frente a la cámara no siempre es lo más, lo que nos pone más cómodos, ¿no? Bien. Pero bueno, vamos es cuestión de animarse. Sí. Ustedes tienen el training, pero nosotros es como todas las veces que nos presentamos. ¿Cuesta un poquito? No. Cuesta un poquito. Pero ya estás canchera, sobre todo Norita. Sobre todo al principio, sí. Uy, vos ya estás re canchera, Norita. Por eso queremos que sean las otras profesoras que también tienen la misma especialización las que puedan dar las clases. En una bien. De esas consigo que sean las profes las que hagan y yo dirijo nada más o miro como la clase anterior. Bueno, genial. La de Ivana. La de Ivana, sí, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, nos divertimos mucho, Norita. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Cerramos nuestro espacio de yoga. Recuerde todas las clases como esta que acabamos de tener con Norita, están en nuestro canal de YouTube, Sonda Noticias, allí la buscan, la pueden realizar en cualquier momento del día, todas las veces que quieran, repasarla, aprenderse bien las posturas, todo está allí para que ustedes lo puedan compartir. Nos vamos al corte y enseguida seguimos con más información en este diario 35.